Dirección electrónica www.columbia.co.cr. Colombia, haciendo radio útil. Hablando claro, hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, hablando claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, 8:00 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de martes. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo desde 1947, haciendo radio útil. Y Hablando Claro, hace 15 años, gracias al favor de su consideración, de su escucha activa, y de la compañía que cada mañana nos hacen, porque los acompañamos y nos acompañan. Y por supuesto que es un privilegio volver al micrófono después de una semana de vacaciones, de ausencia, que por supuesto hemos aprovechado para recargar baterías, para tener la distancia sana, necesaria y oportuna respecto de los acontecimientos locales, y nuevamente poder observar con ojo analítico. Ojalá, eso es lo que vamos a hacer con el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, que llegó temprano a la radio, pero tarde a la cabina porque estaba hablando por teléfono. Ahí lo vimos y lo dejamos para que pudiera continuar con esas conversaciones, que no dudo serán muchas a lo largo del día y parte de la noche seguramente, porque evidentemente el ministro, exministro de la presidencia y presidente del Congreso, don Rodrigo Arias Sánchez, está ahora en un lugar de preponderancia respecto de las decisiones del cuatrienio que puso a la cabeza de gobierno al presidente, a lo presidente Rodrigo Chávez, que como ya todo el mundo sabe, pues está en su primera gira al exterior en el Foro Económico Mundial. Nosotros aprovechamos entonces esta conversación con don Rodrigo Arias, que decíamos que llegó temprano a la radio, pero unos minutos tarde a la cabina porque estaba ahí. Uno quisiera saber en qué tipo de conversaciones todo el día, en negociaciones, en acercamientos, provocando que las cosas puedan avanzar en un momento que es siempre difícil, que es como aceitar una máquina para que empiece a trabajar de consuno, donde todas las piezas puedan moverse, ojalá en la dirección adecuada para las mejores decisiones país, pero que no es fácil en ningún caso tratándose de una nueva administración, y en este particular, además de una administración que conduce el Ejecutivo, ¿verdad?, con un sino político determinado y el legislativo con otro. En todo caso, gracias a la experiencia de don Rodrigo Arias, podemos conversar sobre algunos de los tópicos. Ya ha pasado el tema del 1 de mayo, del 8 de mayo, ya eso, bueno, ya iba haciendo historia porque los acontecimientos son muy dinámicos y vertiginosos, y hoy nos encontramos con un asunto que es el primero que queremos consultarle a don Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, don Rodrigo, gusto de saludarle. Bueno, y muy buenos días, doña Vilma, y muchas gracias por la invitación a su programa. En realidad, yo llegué antes que usted. ¿Sí? Esa es la verdad. Llegué antes que usted, pero estaba en el carro y no me di cuenta que ya estaba comenzando el programa, hasta que ya me llamaron y salí en carrera. Exactamente. Pero sí, pero yo lo vi cuando entró. Yo sí estaba, quiero contarle, yo sí estaba, lo vi cuando entró en el carro, pero bueno, yo me imagino que las deliberaciones políticas son digamos de carácter permanente, tienen carácter permanente. Las personas piensan muchas veces que esto se reduce a jornadas intensas de trabajo, pero es que la jornada intensa de trabajo, digo, no solamente es en la oficina, en las horas oficinas, sino de manera muy permanente. Entonces su dinámica, como para empezar por un hilo tenue de deliberación, su dinámica ha cambiado dramáticamente a partir de que es electo diputado y particularmente de que asume la conducción del primer poder de la República.
Sí, así es, efectivamente. Desde que, casi que unos 15 días antes del 1 de mayo, ya la actividad era muy intensa, porque se estaban comenzando a hacer los acercamientos entre los diferentes partidos de oposición para ver cómo se iba a conformar el directorio. Eso es una labor de tejer, de conversar, de ir viendo a ver por dónde se va haciendo la posibilidad de sacar algún consenso. Ahí trabajamos con todos los partidos de oposición. Posteriormente, el presidente y doña Pilar Cisneros me visitaron a mi casa y me pidieron que si se podía hacer un directorio más abierto, no solo de oposición, sino un directorio compartido en que pudiera participar la fracción oficial. Yo le dije que en principio me parecía bien, que habría que ver en qué posición aspirarían ellos. Al principio tuvimos problemas con el tipo de puesto que ellos querían, pero después ya lo pudimos acomodar y al final sacamos un consenso que nos dio entre 50 y 51 votos el 1 de mayo. Y esto se lo digo, Vilma, porque me parece que es un hecho que hay que seguir diciéndolo. Yo creo que tiene un simbolismo. Sí, claro. El haber sacado, el haber logrado 50 votos en la Asamblea Legislativa tiene un gran simbolismo. Es un mensaje para Costa Rica de que por más división que podamos tener en temas o visiones diferentes políticas, hay posibilidad de hacer acuerdos y hacer consensos que llegan hasta 51 votos. Uh-huh. Y segundo, es un lindo mensaje para el exterior, para la comunidad financiera internacional, que han estado con los ojos puestos en Costa Rica y que reciben un mensaje que va dirigido a las calificadoras de riesgo, a los bancos internacionales, a los organismos internacionales sobre todo, llámese el BID, el Banco Centroamericano, el Banco Mundial, que tienen tanto que ver con Costa Rica ahora porque de ellos dependen que nos aprueben créditos que son necesarísimos para el país para poder fortalecer nuestra balanza de pagos y para poder financiar algunas, para poder también repagar algunas deudas que se vencen en el corto plazo. Sí, ¿sabe qué? Entonces me pareció a mí que ese mensaje era muy positivo y quería nada más pues compartirlo con usted y recalcárselo, ¿verdad? Y que la opinión pública sepa que no es que siempre van a estar los 51 votos, pero que cuando hay una urgencia, esa asamblea que tenemos hoy día, es posible en ella construir cosas importantes, porque me parece a mí que hay un común denominador y es cierto sentimiento de responsabilidad con que el país está en una situación precaria y que hay que sacarlo. Vamos por partes, don Rodrigo. Usted sabe que a lo mejor porque estuve unos días de vacaciones, a lo mejor porque estaba distraída, no lo sé. Ahora lo escucho comentar aquí en Hablando Claro que fue el presidente de la República y doña Pilar Cisneros la jefa de la fracción oficialista a su casa. Y le solicitaron la incorporación de la bancada dentro del directorio legislativo. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Eso fue el sábado o domingo antes del primero de mayo? Porque muy sencillo, lo voy a contar. Porque sí, cuéntenos. No es ningún secreto. Claro. Eso fue en Semana Santa. Yo estaba... Usted sabe que yo había tenido un problema, una cirugía fuerte. Un problema de salud, sí, señor. Salud, sí, lo supimos. Me tuvieron que cambiar un marcapaso y eso me dio una infección, total fue que estuve bien fregado y la única forma de hacerme un al final, el retirarme unos cables que estaban adheridos al corazón fue ir a Houston y estuve los últimos días de la campaña afuera y vine 3 o 4 días antes de las elecciones. Uh-huh. Vi los últimos debates y fui a votar, me sentía un poco débil. Y aproveché la Semana Santa para quedarme en mi casa y recuperarme. Uh-huh. Realmente era para recuperarme. Doña Pilar, que la vi en una de las sesiones donde estábamos practicando
en la Asamblea Legislativa, porque uh-huh. es una asamblea donde había que aprender, porque todo es electrónico, porque hay un montón de cosas que había que nos querían explicar. Entonces hicimos una simulación de asamblea antes de entrar en funciones. Sí, una simulación de instalación del Congreso. Una simulación, ¿verdad? Yo presidiendo y los diputados ya pidiendo la palabra y hablando y toda la cosa. Ahí doña Pilar me dijo que iba a ser yo en Semana Santa, que se iba a salir. Yo le dije que no, que me iba a quedar en mi casa. Y me dijo que por qué no nos tomábamos un café, cosa muy normal. Yo le dije que con mucho gusto. Ella me dijo que podía ir a mi casa. Ahí. Yo le dije que encantado. Quedamos para un miércoles a las 10 de la mañana, miércoles santo. Posteriormente, como el lunes, el hoy presidente, don Rodrigo Chávez, me llamó para decirme que se había enterado que doña Pilar iba a ir a tomarse ese café, que si él también podía llegar. Yo le dije, por supuesto. Había bastante café. Había bastante café. Sí. Y él no come pan, pero le dije, no hay problema, yo le tengo unas tortillitas de queso muy buenas. que eso sí lo puede comer. Y me dijo que se podía llegar acompañada a doña Natalia Díaz. Bueno, ya era así, un pichel grande. Entonces ya era un pichel más grande. Entonces fue una reunión, digamos, donde aprovechamos para conversar sobre lo que estaba pasando en el mundo, cómo todos esos acontecimientos podían afectar la economía costarricense. Yo le di mi visión, él me preguntó al puro inicio que cómo veía Costa Rica. Entonces yo me tomé un tiempo necesario para darle mi visión de cómo lo veía. Le hablé de todos estos problemas que estaban desarrollándose afuera, pero que iban a tener profundas repercusiones en Costa Rica, no solo el incremento del costo del petróleo por la guerra de Ucrania con Rusia, el incremento de todos los granos, el hecho que Estados Unidos estuviera con una inflación muy alta, que los bancos grandes centrales ya se olvidaron de emitir dinero para financiar empresas, ahora estaban recogiendo dinero, uh-huh. y que entonces esa recesión que se podía venir podría impactar aquí porque ya iban a haber menos turistas americanos, iban a haber menos importaciones de artículos dentro del Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, y además que los intereses iban a subir. Uh-huh. Porque nosotros estábamos claro. acostumbrados a intereses muy bajos de todos los créditos. Hablamos de todo eso y después él me manifestó que a él le gustaría, hablando el 1 de mayo, me dijo que a él le gustaría tener una participación en el directorio. A él una sillita ahí. A él como titular, digamos, como ejecutivo. De la oposición, perdón, del oficialismo, más bien del oficialismo. Sí, del oficialismo. Entonces yo le dije que yo lo veía en principio bien, pero que lo tenía que consultar con los demás miembros del grupo que ya habíamos conformado como de oposición. Y así fue, lo conversamos y hubo diversas opiniones, pero al final quedamos en que nos íbamos a poner de acuerdo para lograr ese directorio que yo lo llamo un directorio, digamos, abierto, un directorio abierto consensuado, que no era solo ya de oposición, sino que también tenía un puesto para el partido de gobierno. Esto es muy interesante. Y me parece que ha sido la mejor idea, porque yo no soy vanidoso en nada, pero en esto pues sí puse mucho énfasis en lograr esto, porque me parece que ha sido una buena idea, a pesar de que algunos partidos políticos o dirigentes me dijeron que no era conveniente, porque teníamos ya 40 y pico de votos solo como oposición. Que no hacía falta, digamos. Sí, sí. Que inconveniente, era como innecesario. Como que no se necesitaba del todo ya, pero a mí me parecía que no. Porque, en primer lugar, le estábamos diciendo al gobierno, mire, aquí hay una... tenemos posibilidad de que trabajemos juntos, pero demostremos que ya estamos juntos. Segundo, evitar todos los roces que se podían presentar al principio, de que el gobierno dijera, bueno, hey, me dejaron por fuera, significa que entonces tengo que gobernar usando otros instrumentos,
Ahí, con este mensaje, le estábamos diciendo, venga y gobernemos como hay que gobernar, todo a través de la Asamblea Legislativa. Ya ustedes tienen más confianza en la Asamblea Legislativa porque tienen una representante en el directorio. Y afortunadamente la experiencia ha sido 100% positiva. Hoy día el Ejecutivo ha estado presentando sus proyectos de ley, nos hemos seguido reuniendo, el diálogo que existe entre, digamos, con doña Pilar Cisneros, que es como la diputada jefa ahí en la Asamblea del Gobierno, es muy amplio. El diálogo que existe con la ministra, con doña Natalia, es un diálogo bueno. Ella está en contacto con muchos diputados, ya está ampliando las convocatorias. Acuérdense que estamos en un periodo extraordinario, la agenda la está poniendo el Poder Ejecutivo. Y con el presidente, pues yo he tenido varias reuniones. La última fue el jueves anterior, que nos reunimos con los cuatro presidentes de los poderes. ¿Cómo no? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, don Fernando Cruz por el Poder Judicial y doña Eugenia Zamora por el Tribunal Supremo de Elecciones. Fue una reunión que yo pensé que iba a ser más protocolaria, era a las 3 de la tarde, y en realidad no lo fue así. Terminamos a las 5:30, 2 horas y media de una reunión muy rica, donde analizamos todos los problemas del país en una integridad, que es muy interesante cuando se hace tranquilamente y se genera cierta confianza para poder compartir temas de cada poder de la República. Claro, muy necesario, por supuesto. Vamos a ver, esto es más que anecdótico, Rodrigo, y le agradezco mucho y le he escuchado con atención todo lo que usted refiere. En primer lugar, porque hoy habla de su relación con su colega diputada Pilar Cisneros de una manera que quienes sabemos cómo fue esa relación, pues lo observamos como un elemento significativo, porque lo cierto y real es que esa fue una relación muy difícil cuando ella era la directora de Telenoticias y usted era ministro de la Presidencia en la segunda administración de don Oscar Arias. Ese sería un elemento a resaltar y eso pues también es historia, pero hay que señalarlo. Lo segundo es que estas conversaciones tan interesantes de las que usted nos comenta se produjeron en Semana Santa, un mes antes de que asumiera el gobierno de don Rodrigo Chávez, de modo que cuando las fracciones plantean el requerimiento de ejes temáticos y le hacen un señalamiento de cancha para negociar al gobierno, que se supone que no se sabía si ellos iban a estar el gobierno sentado en el directorio, pues ya estaba muy avanzado, digamos, ya estaba muy maduro posible acuerdo del directorio compartido. Lo otro es que evidentemente no es la primera vez que tenemos un directorio compartido, ya el país ha venido en la fragmentación política reparando en una nueva forma de acercamiento entre los actores del primer poder de la República. Y yo creo que todo eso es importante que lo podamos ir asimilando y asumiendo como la realidad de una circunstancia política muy, muy nueva respecto, no sé, digamos de cuando usted fue ministro de la Presidencia en el 86-90, por ejemplo, y aún mismo en el segundo mandato. Ahora, usted habla de una serie de lecturas hacia la comunidad local y hacia la comunidad financiera internacional con la integración de ese directorio. Pero esto vale en el momento. Digo, no quiero señalar que no sea significativo, sino que vale en el momento. Cuando el presidente de la República, el domingo, antes de salir a Davos, afirma de manera tan categórica que el gobierno anterior, no el Banco Central, el gobierno anterior se gastó ligeramente 2.300 millones de dólares de reservas del banco, que en realidad eran 1.263, para
festinarlos genera internamente un una enorme sorpresa, pero externamente a la comunidad financiera, a los potenciales inversionistas que va a buscar ahora a Suiza, pues una gran signo de interrogación, por decirlo menos. Entonces, aquel signo de el primero de mayo tan significativo, perdóneme, don Rodrigo, pero lo veo un poco diluido frente a la contundencia de la afirmación del presidente de la República, del presidente del Poder Ejecutivo, señalando que aquí hubo mano ligera para gastarse reservas del Banco Central y decirle a las personas, ojo, que aquí hubo un, dijo, su palabra fue horror de política pública frente a un momento en el que dijo las tasitas de interés en Estados Unidos no ameritaban que aquí se tomaran medidas como la utilización de esas reservas. Y como usted sabe de este tema, yo quiero preguntarle su opinión respecto de lo que ha pasado, porque es muy sorprendente aterrizar en el país y enterarse de que esto ha pasado. Sí, con mucho gusto, doña Vilma. Sí, yo oí la conferencia de prensa del domingo y me parece que probablemente la lectura de, y lo dicho por el presidente de la República, por don Rodrigo, en ese momento no, digamos, se aparta, para usar un término, se aparta bastante de la realidad de los hechos. En primer lugar, yo tengo una gran confianza en la administración del Banco Central durante el gobierno anterior. Yo tengo un gran concepto de don Rodrigo Cubero y de la gente que trabajó con él. A mí me parece que si se usaron reservas del Banco Central para, en cierta forma, defender y proteger el tipo de cambio, fue a raíz de que no era que estábamos viviendo en un mar tranquilo, estábamos viviendo en un momento de donde hubo grandes shocks externos, básicamente una pandemia, que significó que es el efecto externo más fuerte para la economía costarricense en casi 40 años, que significó que los ingresos previstos de turismo dejaron de venir al país, y así muchas otras actividades que generaban dólares dejaron de generar. Entonces, lógicamente, hubo un faltante de divisas, y ahí el Banco Central cumplió su función de mantener un tipo de cambio hasta donde se pudiera lo más estable posible. Uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si el Banco Central se hubiera mantenido ausente de brazo cruzado? De brazo cruzado y no hace nada. Es sencillamente, tendríamos un tipo de cambio hoy. Sí, como de 800 pesos, seguro. De más de 800 colones. Y además se habría generado una inflación interna que la estaría pagando todos los hogares costarricenses. Claro, ahí tendríamos que estar, sí, colgando a don Rodrigo Cubero en la Plaza de la Artillería por no haber hecho nada. Un encarecimiento. Entonces, me parece que es un tema que debemos superar, porque yo creo que hablar de todo esto, Vilma, produce una sensación que en mi criterio es peligrosa. Claro. Todo lo que se diga y se discuta sobre efectos, si el Banco Central tiene reservas o no, es un tema escabroso, porque va dejando en la mente de las personas, del inversionista, del empresario, alguna sensación de que algo de eso pueda ser cierto, y que entonces mejor no invierto lo que iba a hacer en Costa Rica, mejor voy y pido que me transfieran los fondos fuera del país. Por lo tanto, es inexplicable que esto haya pasado. Y lo que se llama las famosas corridas financieras, claro, o gente que saca el dinero en una forma ya agresiva, pues se dan por temores. Porque la economía es muy sensible. Muy, muy sensible. Y la economía responde a pequeños signos que se puedan dar.
Yo ayer, en otro programa, y lo dije en la Asamblea Legislativa, me manifesté muy a favor de inmediato de que teníamos que aprobar nosotros varios créditos internacionales, créditos que ya están en la Comisión de Hacendarios, y que tendríamos que aprobarlos, no solo porque son créditos para apoyar los presupuestos nacionales, sino porque son parte de ese complemento que se usó para tomar esa decisión. O sea, el Banco Central anterior dice, bueno, voy a disponer de ciertas reservas. Porque voy a tener créditos de apoyo, el país va a tener créditos de apoyo para presupuestario. Para apoyar el tipo de cambio, pero estoy claro que van a ingresar tanta cantidad de créditos. Y algunos de ellos no ingresaron. Algunos de ellos se atrasaron. Entonces ahora, otros no se aprobaron. Claro. Entonces ahora yo, como diputado y presidente del Congreso, quiero apoyar lo máximo que pueda para que se aprueben esos créditos, los que ya están listos en la Comisión de Hacendarios, o bien otros que van a venir, porque me parece que ahora sí son urgentes para reforzar la balanza de pagos costarricense, para reponer las divisas que se habían perdido, además de que recordemos que el país tiene pagos extraordinarios muy grandes que hacer, sobre todo a inicios del 2023. Permítame, don Rodrigo, voy a tener que interrumpirlo porque son las 8:25 y estoy un poquillo colgada con el primer corte. Vamos a la pausa y venimos. Yo entiendo, pero créame que estas canas no son de gratis, entonces entiendo muy bien que usted navegue con elegancia en las vicisitudes de los estropicios del presidente del Ejecutivo, pero lo cierto es que esto, justamente por su argumentación, no se puede explicar, sobre todo porque tenemos un presidente que es economista y ha obligado, cosa muy inusual, a que el anterior presidente del Banco Central tuviese que salir en defensa de la gestión de la Junta Directiva del Banco Central, que sigue siendo la misma. Vamos a una pausa, 8:26, regresamos. Hablando claro. Conoce el efecto que las supertasas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conoce nuestras supertasas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-1000 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. Hiperconectate con Telecable a un superprecio. 30 megas de bajada y 30 megas de subida, más televisión digital por solo 22.500 colones. Pásate ya a Telecable y disfruta el mejor internet a través de fibra óptica. Precio regular 29.900 colones. Promoción por tiempo limitado. Ver reglamento en telecablecr.com. Aplican restricciones. Este es nuestro corazón cuando hablamos de lo lindo que es Costa Rica. Y ese amor llega hasta los ríos, los paisajes y su gente. Porque con la campaña, en conjunto con otras organizaciones, hemos recolectado más de 120.000 llantas en los últimos 3 años para garantizarnos un futuro más sano, seguro y en vías hacia la descarbonización. Riteve, comprometidos con su vida y la del planeta. CS Ahorro y Crédito presenta. Se intento, se impulso, se esfuerzo, se sueño. Se intento, se sueño. CS Ahorro y Crédito. Gente con propósito. Conoce más en www.ahorroycredito.cr. Conoce el efecto que las supertasas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conoce nuestras supertasas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-1000 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. Grupo Mutual.
Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:29 minutos de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Conversamos con don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. En este contexto, en el que, no sé si se me entendió mal, pero sí, yo tengo claro que el Banco Central salió a aclarar lo que pasó, pero lo que me parecía inusual es que lo tuviera que hacer también al unísono el expresidente del Banco Central, porque las señales en economía son muy delicadas. Creo que hay una cosa en juego que sí quisiera que usted reafirmara, don Rodrigo, desde su óptica, o confirmara o desmintiera desde su óptica. Es que aquí, en Costa Rica, dichosamente, como en cualquier nación desarrollada, el Banco Central tiene un nivel de autonomía e independencia que es realmente un basamento de la política cambiaria y monetaria del país, digamos, de un país que se considere serio, ¿verdad? Y esto ha sido así a lo largo de muchas décadas. En la administración anterior hubo incluso una ley de modificación de potestades del Banco Central. Ahí está sentado, aunque sin voto, el ministro de Hacienda. De modo que a mí me suena absolutamente incomprensible que el ministro de Hacienda esté en una conferencia de prensa con el presidente de la República, digamos, disparándose en los pies y disparándole a la garantía de la autonomía e independencia del Banco Central. Y con eso yo quería un comentario final para poder cerrar y avanzar en otros temas. Bueno, no me cabe duda a mí. Yo concuerdo totalmente con esa independencia del Banco Central. Es una de las garantías que tenemos totalmente como costarricenses de una economía sana y de un sistema monetario dirigido desde una institución que cuenta con el respeto total y con la independencia que debe tener para que funcione. Yo fui ministro de la presidencia en dos oportunidades, en dos gobiernos, con presidentes ejecutivos del Banco Central, de nada, que eran las figuras como don Eduardo Lizano en un periodo, y don Francisco de Paula Gutiérrez, que en paz descanse, en otro, y yo recuerdo el respeto con que el presidente y yo nos reuníamos con ellos, un respeto uh-huh. total, pero era nada más para coordinar algunas cosas, o cuando ellos sentían que algún miembro del Ejecutivo estaba haciendo cosas que podrían afectar el sistema uh-huh. financiero o el sistema monetario. Así es que me parece que, por supuesto, que ese respeto al Banco Central debe existir. Uh-huh. En general, yo siento que la afirmación del presidente pues no fue una opinión que él dio sobre un manejo del anterior gobierno, que lógicamente lo considero desafortunado. Uh-huh. Pero vamos a ver, lo que pasa en su opinión experimentada, y yo sé que usted quiere construir acuerdos y que eso implica necesariamente dejar pasar algunos hechos, lo que pasa es que algunos de esos gestos son muy relevantes. En su opinión, ¿el presidente aún está en campaña? Digo, él está hoy en el Foro Económico Mundial hablando de que Costa Rica es un país que tiene muchísimo desorden fiscal, esas son las palabras ahora en Suiza por la tarde, que tiene una casa desordenada, es decir, aquí hay una intención manifiesta dentro y fuera del país de establecer que este es un país que está más mal de lo que pensamos que estaba y que las circunstancias de el desabastecimiento mundial producido por la pandemia misma, la guerra en Ucrania y el desastre que implica la elevación de los precios del combustible fósil, todo eso no es sino una manifestación de algo que
se hizo muy mal en la anterior administración. Esto es lo que está puesto sobre la mesa y con esto usted tiene que navegar respecto de los acuerdos con los partidos políticos en el Congreso. Pero déjeme decirle que yo veo las cosas diferentes. Por favor. Costa Rica es un país que, gracias a Dios por las cosas que hemos hecho, estamos hoy día con una posición sólida y privilegiada en muchos campos. Tenemos esa estabilidad que hemos tenido macroeconómica, que hemos logrado mantener. Seguimos siendo un país que recibe mucha inversión privada directa, que es lo que está también ayudando a que el tipo de cambio se mantenga. Tenemos un país en paz. ¿Qué más garantía de eso? Claro, pero si el presidente de la República va a Davos y dice en el Foro Económico Mundial que el país es desordenadísimo, que aquí hay un desastre fiscal, no puede atraer la inversión extranjera que dice que fue a traer. Bueno, le estoy contando lo que yo veo. Entonces, yo veo un país diferente, veo un país que lógicamente que tiene grandes problemas, porque eso no podemos ocultarlo, ¿verdad? Pero son problemas más concentrados en aspectos concretos. Por un lado, yo siempre he hablado que tenemos varias crisis. La crisis sanitaria todavía no se ha resuelto, desgraciadamente. Todos quisiéramos que ya el COVID fuera solo un recuerdo de algo pasado, pero ese COVID, con sus nuevas variantes, sigue afectando y cada día, en esta quinta ola, de cada día hay más costarricenses que sufren la enfermedad, que van al hospital, y no sabemos esta ola hasta dónde va a llegar. Entonces ahí tenemos un frente abierto, que es el frente de salud. Y ese frente de salud genera un problema social muy grande, porque mucha gente no puede salir y no todos reciben los ingresos por correo. No salen, no trabajan. Sí. Y si no trabajan, no generan los ingresos. Entonces es un círculo vicioso terrible para las familias más humildes que tengan la enfermedad. Pero por otro lado, es cierto que el problema fiscal del país no está resuelto. Quisiéramos que estuviera resuelto. Tenemos una deuda. Tenemos una deuda total que está en el 68% del Producto Interno Bruto. Queremos que ya no suba más y que comience a descender. Para eso tenemos que tener presupuestos que tengan superávit primario, o sea, que significa que tengamos más ingresos que gastos sin tomar en cuenta los intereses. Ya tuvimos un poquito de superávit este año. Pero para que eso comience a trabajar, se necesita mantener la disciplina. Mantener la disciplina fiscal, se necesita que apliquemos muy bien la ley de empleo público, y significa que mantengamos un control estricto en la regla fiscal. Y aquí es donde va a estar la prueba de fuego. ¿Dónde está lo feo? Donde va a estar la prueba de fuego. Porque yo, que estoy en la asamblea y oigo a mis compañeros por todo lado, que llegan y me dicen, mira, es que este proyecto, esta institución no debe estar sujeta a la regla fiscal, que esta otra tiene ingresos propios y no debería estar sujeta a la regla fiscal. Y yo les digo, bueno, miren, pueden ser que ustedes lo vean desde el punto de vista solo de ese caso, pero de ese árbol, en ese microcosmos. Pero si usted ve todo el panorama, el bosque, desgraciadamente, si usted hace una apertura por aquí, otra apertura por acá, una excepción acá, otra excepción allá, al final se va a romper todo esto. Sí. Y si se rompe, las consecuencias van a ser gravísimas, porque lo que usted pretende ahora lograr, sacando de la regla fiscal a una institución, si todo se rompe, llegamos a tener un tipo de cambio que va a empobrecer a Costa Rica. Porque cuando la devaluación se hace grande, y es una devaluación producto ya de un shock económico, lo que es un empobrecimiento. Ahora yo estaba leyendo y oyendo unos comentarios de la similitud que existió
en los 80s con, y lo que podría aplicarse ahora. Es cierto que son cosas diferentes, de 40 años de diferencia, pero hay cosas que llaman la atención. Recordemos que en 1973 se produce el primer gran problema de falta de o aumento en los precios del petróleo. Sí. Era por crisis externa. Un shock petrolero inmenso. Que después se medio atenúa porque en los años 75 a 78 hubo una bonanza cafetalera que permitió compensar esta cosa, pero en el 79 volvió a haber un shock petrolero, y en el 80 sencillamente el gobierno de turno entró en una el Fondo Monetario le aconsejó hacer una serie de medidas, el gobierno dijo que no, bueno, y el Banco Central reclamamos la soberanía. Sí, y el Banco Central se quedó sin reservas. Ahí se quedó sin reservas. Y un tipo cambio de 8.60, que todos los costarricenses traían divisas y tenían que venderlos a 8.60, se nos fue primero a 11, después se fue a 15, y a los 6 meses lo teníamos cerca de los 50 colones. Bueno, un desastre. Eso marcó dos décadas de efectos terribles, negativos, una inflación inmensa, un empobrecimiento que llegó a casi el 50%. Unas consecuencias que tenemos hoy con personas que salieron excluidas de el sistema educativo, que nunca tuvieron la posibilidad de recibir instrucción y formación adecuada, y son personas expulsadas del mercado laboral, dolorosos proyectos de vida que todavía tenemos que... Usted tiene razón, cuando usted analiza el perfil del desempleo de hoy, mucho se debe a personas que no tuvieron la oportunidad de terminar su educación, porque en esa época eran jóvenes y se vieron obligados. Pero cerrando el ciclo, perdón. Se vieron obligados a ir a trabajar. Sí, cerrando el ciclo, don Rodrigo, lo cierto es que hoy no estamos en una situación ni de lejos, ni de cerca, perdón, parecida. Las reservas son suficientes. De hecho, es sorprendente que con un shock como el de la pandemia, con un shock global como el de la pandemia, el Banco Central tenga hoy reservas que son mayores a las que tuvimos entre el 2010 y el 2018. Hablamos de los gobiernos de doña Laura Chinchilla completo y de Luis Guillermo Solís completo, que en el gobierno de Luis Guillermo Solís hubo que ir a pedir una plática prestada para apuntalar ahí reservas también. En eso estamos muy claros, ¿verdad? En eso estamos muy claros, que son temas muy diferentes. Lo que pasa es que hay que recordar la historia. Sí, es muy bueno. Hay que recordar la historia para ver las cosas que no se pueden hacer otra vez mal. Los errores que no podemos cometer. Claro, porque usted hablaba de disciplina fiscal, aplicación rigurosa de la ley de empleo público y regla fiscal. Claro. ¿Y por qué hablo de eso? Porque yo conozco que ahora que se está reglamentar la ley de empleo público, pues hay algunas ideas de algunos grupos políticos de que hay que hacer una reforma en la ley de empleo público. Bueno, yo señalaría en primer lugar al Ejecutivo, que ha señalado, ha prometido una revisión de la ley de empleo público, que costó 4 años. Lo que no sé si esa revisión es vía legislativa o si quieren hacer una reglamentación, puede ser que sea que a lo mejor los cambios que ellos que se quieran hacer se puedan hacer vía reglamento. ¿Usted cree? Bueno, es un tema que depende, hay que analizarlo para ver qué se puede hacer. Pero en todo caso hay que tener mucho cuidado, porque aunque se le haga una reforma a empleo público, no pueden ser reformas que afecten el aspecto estructural de empleo público. Y el aspecto estructural de empleo público es parar los pluses que existían en ese momento en el sector público. De manera que cualquier nuevo funcionario que ingrese hoy, ya ingresa en una nueva condición laboral. Y ya, por supuesto, que es una ley que dentro de un Estado de Derecho garantiza los derechos adquiridos. A nadie le van a decir, usted le vamos a quitar su salario para atrás, ¿no? Se garantiza eso. Pero hay modificaciones que básicamente son más de si debe intervenir mi plan o no en una supervisión de todo el sector público,
si se afecta la soberanía de un poder independiente. Son cosas más, digamos, de jurisdicciones, pero que no deben afectar el fondo de la ley, eso me parece a mí. Y en la regla fiscal, de la regla fiscal no le puede caer bien a nadie, porque la regla fiscal es sencillamente ponerse en cintura para no gastar más de cierto porcentaje, sí, es terrible, total para todo el sector público. Entonces, cuando se argumenta, como yo oigo argumentos, de que esa institución no debe entrar en la regla fiscal porque tiene ingresos que se llaman, entre comillas, propios, que no salen de la caja, como las municipalidades, de Hacienda, yo lo que digo es, bueno, es que usted no han visto el problema en su integridad. Aquí se está actuando para todo el sector público, y lo que se está analizando no son los ingresos, es el gasto. Claro, que es diferente. Sí. Aquí nadie se está preocupando de dónde vienen los ingresos. Lo que queremos es que el gasto total del sector público no crezca más de tal porcentaje. Porque esa es la obligación que tiene el gobierno para poder ir cerrando estas brechas e ir haciendo que esa deuda nuestra pueda comenzar a disminuir. Permítame, don Rodrigo, la segunda pausa, 8:45. La Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de construir, y eso es lo que ha dicho reiteradamente nuestro invitado de esta mañana, de construir acuerdos para apuntalar la aprobación de los créditos internacionales, unos pendientes de aprobación, otros claramente desdeñados en la administración, en la legislatura anterior por diputados de oposición, para poder ayudar a la situación, lo cual no será suficiente seguramente, porque los efectos de la guerra son muy fuertes en prácticamente todo el mundo, pero sí, digamos, insoslayables esos créditos. ¿Cómo se hará? Y lo otro es que hay un abanico de propuestas y algunas ilusiones incluidas para tratar de reducir el precio de los combustibles, y ahí todas las bancadas quieren tener, digamos, la autoría del proyecto que resuelva la disminución del precio de los combustibles, proyecto que pareciera ser más utópico que posible. Vamos a la pausa y regresamos con esos dos temas para cerrar. Hablando claro. CS Ahorro y Crédito presenta. CS Ahorro y Crédito. Gente con propósito. Conoce más en www.ahorroycredito.cr. Conoce el efecto que las supertasas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conoce nuestras supertasas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-100 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía. Solo nos quedan 6 minutos de programa, don Rodrigo. Qué tirada. Así como en su casa hay mucho café, aquí también. Entonces lo voy a tener que invitar otro día. Con pan o tortilla, ahí sí se lo voy a tener que quedar debiendo, pero por lo menos con un buen café que tenemos aquí en la mañana en la mesa de Hablando Claro, don Rodrigo. En la administración anterior, en la legislatura anterior, algunos créditos no se aprobaron. Eso a mí siempre me quedó, digamos, el sinsabor de que no se hiciera. Pero ahora encuentro que, por ejemplo, la bancada de Nueva República, que fue parte de la aprobación de aquellos créditos, ha cambiado de opinión respecto de que sí van a darle trámite a créditos que intentan el cambio de deuda. Cara por deuda menos onerosa. La deuda siempre es onerosa, pero bueno, menos.
Ahí hay un cambio, y también en la misma bancada de Liberación Nacional. De modo que esos créditos parece que sí tienen mucho mejor augurio para que sean tramitados en la Asamblea Legislativa. Me gustaría unas palabras sobre eso. Y lo último tiene que ver con combustibles. Ahí lo que siento es que cada bancada quiere presentar su paquete de proyectos y ser el autor del salvamento que ya reclama, en todo caso, el presidente de la República, que es el salvamento del país. ¿Es posible realmente que haya unos proyectos que libere la presión del precio del combustible y se le haga creer a la gente, que es lo más delicado, que se puede bajar el precio del combustible de manera significativa, y que luego eso no suceda porque no se pueda hacer, y que la gente se sienta muy engañada y muy enojada? Porque por un lado los diputados quieren apuntar en ese camino, el gobierno también, pero luego viene la realidad de la disciplina fiscal, de la regla fiscal y de la imposibilidad de no poder vestir a un santo desvistiendo el otro. ¿Qué dice usted? Bueno, mire, hay cinco minutos exactos. Hay un dicho que dice que no hay un almuerzo gratis, ¿verdad?, en la vida. Ah, sí. Bueno, y aquí, digamos, llevando eso al sector público, significa que si usted quiere hacer algo hoy día, en una forma excepcional de ayuda, pues eso tendrá que reponerlo por algún lado, ¿verdad? Ese es el principio básico que existe. Yo creo que el costarricense está sufriendo uno de los embates de lo que es este entorno externo, que desgraciadamente no se va a sentir solo en aumento de precios de gasolina y diésel. Sí, sino encadenado. Lo vamos a sentir en esa cadena, que también va a hacer que los granos sean encarecidos, entonces todos los productos que usan granos van a ser más caros. Lo vamos a sentir en los intereses, que vamos a tener intereses más caros por todas nuestras deudas. Lo vamos a sentir en el tipo de cambio, que probablemente pueda hasta incrementarse un poco más. Entonces yo creo que el gobierno o la sociedad costarricense y la Asamblea Legislativa, lo que hemos estado viendo es, bueno, ¿qué se hace? No hacemos nada, dejamos que siga el diésel subiendo. Ya está afectando tanto la producción, que hay agricultores que yo conozco que han dejado de usar sus tractores. Porque protestas iguales en Europa y en Estados Unidos por las mismas razones. Porque ya no les es, claro, porque no pueden usarlos porque es carísimo para usarlos. Uh-huh. Entonces, lógicamente, afectan su productividad, dejan de trabajar, no abonan sus productos, y las consecuencias negativas las van a tener el próximo año con cosechas, sí, muy malas. Entonces, es un círculo vicioso negativo. Entonces, aquí lo que se está pensando es, bueno, no se puede decir no vamos a hacer nada, hay que hacer algo. Lo que anunció el presidente el domingo, a mí me parece que es insuficiente. Porque las cuatro medidas. Sí, las cuatro medidas, pero dentro de ellas, la primera, que es el cambio de la fórmula, como se va a hacer por parte de ARECEP, los incrementos de los combustibles. Que en todo caso ARECEP ya había planteado antes. Bueno, pero la fórmula, como se quiere ahora decir que se haga, que es con base en el precio real y no en el precio estimado, que eso va a ahorrar entre gasolina y diésel, y aplicado todo a diésel, una suma que pueda significar una disminución de 50 colones, bueno, bienvenido, digamos, es una decisión en la dirección correcta, pero es insuficiente. Claro, ¿sí? Claro. Si está a 1,000 y pico, le baja a 50, pues no... Nos quedan 950. Bueno, entonces lo que se quiere es pensar en algo más radical. Y entonces, el mismo gobierno ha dicho que ya está por firmar un crédito con el Banco Centroamericano de 200 a 250 millones de dólares. Ese crédito es abierto en el sentido de que es para paliar el problema de cómo enfrentar esta crisis de aumento de precios de los combustibles. Entonces, el gobierno o la sociedad costarricense podría decir, mire, ese crédito apliquémoslo a favorecer a la gente más humilde, disminuyéndole los pasajes electrónicos, porque ahí lo va a usar 1,000,000 de costarricenses. Otros dirán, no, mire, bajemos el diésel, porque eso va a beneficiar a todo el que consume y a toda la producción.
Otros dirán, bueno, hagamos un intermedio. A mí parece que ahí hay que buscar una fórmula sensata que deba ser combinada. Uh-huh. Porque por un lado hay que favorecer la producción, pero por otro lado es cierto que hay que favorecer a la gente más humilde que usa más el transporte público. Y creo que hay que hacer un sacrificio y usar esos financiamientos, que son financiamientos que se van a pagar después, por supuesto, pero que a hoy día crean un alivio importante uh-huh. en la vida del costarricense. Y ahí entonces está el enorme desafío del Congreso para, actuar en consecuencia de un momento complejo respecto de cómo se endeuda el país, porque es una decisión meramente del Congreso, aprobarlo o no, cómo se endeuda el país, con qué fines ese endeudamiento mayor se va a dar, que no sea única y exclusivamente el canje de la deuda. Bueno, sí. habría dos opciones, dos propuestas. Dos. Una es poder aprobar algunos empréstitos que son de apoyo presupuestario que están significando pagar deuda más cara por deuda más barata y a más largo plazo, cosa que me parece que es beneficioso para el país y que ayuda ajá. mucho y que ayuda mucho con la balanza de pagos para el Banco Central. Y está el otro tema que tenemos la responsabilidad, me parece a mí, todos, diputados, uh-huh. gobierno, sectores, de construir un acuerdo uh-huh. de cómo vamos a hacer para poder bajar el precio de los combustibles o poder favorecer a las personas ante este incremento, si lo hacemos vía reducción de diésel, reducción de diésel y gasolina, si lo hacemos a través de favorecer solo los tiquetes de los pasajes electrónicos, si lo hacemos llevándole la ayuda directamente a los quintiles de las personas más humildes con una especie de tarjeta uh-huh. especial. Pero o sea, tenemos que hacerlo. Diseñar un modelo, ¿cuál uh-huh. de todos? No sé cuál, uh-huh. pero hay que hacerlo. Porque lo que no podemos hacer es ser indiferentes ante un claro. aumento de precios que está liquidando a mucha gente. Así es. Y yo creo que ahí es donde se requiere acción. Muchas gracias, don Rodrigo, de verdad. Lástima, nos faltó tiempo, pero le agradezco muchísimo esta conversación. Me faltó tiempo porque no me he podido tomar el segundo café. Gracias a don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias a ustedes esta semana. Sí, esta semana tenemos la conversación con el presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, y esto a tono con la temática que está sobre el tapete. Chao, hasta mañana. Hablando claro.